Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur ce soir de vous présenter la nouvelle collection Mevali 2010. Edit del diseñador Gustav de Pastrini a la Perestroika con su traje Arbanis. Desde el salón de Vito, se está modelando un Versace con su taste nice. Y por supuesto, no podría faltar Stephanie, con un diseño de Mitzi Medina, muy a la Rosa Gloria Charoyán, más conocida como Lola, la trailera. Pero alguien que ya es especial. Alguien que han escuchado mucho hablar de él, pero no han podido ver la cara, así como él se nos la ha visto a nosotros. Tenemos en el estudio a César García. Hola mis amigos, ¿cómo están? Gracias por estar sintonizándonos hoy en su programa Me Vale. Y espero que disfruten de este programa el día de hoy. Bueno, y usted se preguntará, pues ¿quién es César? Es el que no se menciona, el que diario hablamos mal de él, ¿verdad? Y nunca está presente para defenderse. Durante el programa va a tener la oportunidad de defenderse. Pero usted se preguntará, ¿por qué no está el Gabo? ¿Qué le pasó al Gabo? Pues como está de moda, el Gabo se fue a practicar deportes. ¿Y qué cree mi gente? Le partieron la mandarina en gajos otra vez. Casi le pasó que igualito que al Obama. Sí, ya tiene fama, ¿no? Con eso de que de la vez que practicó el reto con el chavo que era boxeador y... ¿Ah? Y así le fue y dijo lo que esta vez... ¡Lo mandaron a la lona! Lo dejaron peorcito esta vez, si no se pudo presentar. Gabo, te mandamos un saludo desde aquí. Oye, sí, pero esperamos que te recuperes porque aquí me van a acabar el día de hoy. Así como nos está acabando a nosotros, mi gente. Agárrate, César Cuba. Pero Edith, hace ratito mencionaste algo de la moda y fíjate que todas voy con tu compompó. ¿Quién te viera? ¡Ay, mírate! Pues mira, ¿quién compó? Pues seguramente compró mi marido, ¿eh? Porque César no nos paga, mi gente. Y si no. Por César fuera, traería traje de Adán. Así. Digo, de Eva, en este así, caso. No, la verdad. Precisamente por eso estoy aquí, porque me tengo que defender, porque estas muchachas hoy me van a querer acabar. No, así oye. Que... No te vamos a querer, que nos estamos acabando. Es que no, aclarar las cosas, el que nos está acabando es César porque nos va a dejar en la calle si no nos suelta un billete. Si supieran los recibos que tengo de lo que nos está costando ahorita. Ya se está justificando, ya va a empezar. No hay que dejarlo hablar de eso, mi gente, pero en fin. Edith, una pregunta, ¿a ti te gusta mucho eso de la marca? Sí. ¿Eres una fan que dice, ay, yo... Este viernes pasado, cuando estuvieron todos esos desde el Black Friday, le corriste a tus tiendas favoritas porque eres fanática de la marca. Sí, pero yo soy del, ahora sí que de la moda lo que te acomoda. Y pues a veces también económicamente lo que te acomoda. Así es que sí, porque mira, no, tanto es bonita una marca y la puedes usar y te gusta y lo que sea. Tengo mis marcas. Pero también si veo una blusa que no es de marca, o un pantalón, o cualquier cosa que es muy bonita y es muy barata y en estos tiempos puedes ahorrar. ¿Y se te ve bien? Sí, exactamente. No necesariamente tiene que gastarte mucho para hacer una. No, hay ocasiones que puedes ir a algunas tiendas. En algo te tienes que gastar el dinero. Claro, por supuesto. Se gasta el dinero de Me Vale, hecho, mi gente. A veces, muchas de las veces, hay personas que no necesitas gastar mucho dinero, se miran bien porque tienen personalidad,
no como otras personas que, pues, sí, por más eso que digo, se quieran César, vestir que, bien, no, no se mira bien. Por eso decimos, César, que no te preocupes en comprar ropa cara, de todas modas, pues sí, que la mona se viste, se queda. Mona se queda. Y mona, César, así te gastes los millones en las tiendas. Sorry. Sales viéndote igual. Así. Pero bueno, ¿por qué no vamos a preguntar a la gente a quién tu opinión vale? A ver qué opina en ellos. Vámonos para allá. Así es, mi gente, bienvenidos a su segmento Tu Opinión Me Vale. En esta ocasión se nos dio la oportunidad de salir a las calles de la costa central a preguntarle a nuestros paisanos qué importante es para ellos salir con ropa de marca. Vamos a ver qué nos contaron. Mira, la verdad sí, porque en la moda y marcas son dos cosas muy parecidas. La moda, porque pues es la moda, son cosas modernas, cosas que chicas y grandes nos gusta usar. Las marcas, ¿por qué? Porque aunque pagas un poco más, pero te dura mucho. Y toda la gente ve que es marca y dice, wow, qué bien viste la señora. Clarines, tengo que estar bien, mira. ¿Qué es esto? Puro Calvin Klein y Express. ¿Tú qué crees? Pues a mí depende la ocasión. Como decir, si voy a los 15 de Alexis, pues claro que me voy a comprar algo bien bonito a una tienda tal vez un poco cara, ¿verdad? Pero si nada más estoy en mi casa, pues no. A mí no me importa mucho la marca, pero sí voy a ver Forever 21, o sea, Express o Goodwill. También voy a Goodwill. Ahí le compro la ropa a mi mamá. Como pudieron ver, hay muchos que no pueden salir sin su Luis Vallarta y hay otros que se conforman con pagar menos por más. Regresamos al estudio. ¿Qué onda, no? Y es que vemos de todo en la viña del Señor, como dicen por ahí. Déjenme les digo algo. No necesariamente tienes que gastar mucho para estar a la moda. Puedes encontrar marcas que son muy buenas a muy buenos precios. O puedes irte a los especiales, como yo biznando. O también, nomás porque algo está a moda, no significa que uno lo tiene que lucir también, ¿no? Porque hay mucha moda que a la gente no nos atrae, como esa moda de Europa. Ya te menciono, Edith y César, hace unas dos semanas estaba en un concierto y me metí al baño. Siempre tengo que decir dónde andaba. Y escuché una plática de dos muchachas que estaban estudiando aquí de Europa, no, pero estaban aquí por un semestre y escuché como una muchacha le decía a la otra, no, fíjate que me da vergüenza salir con mi ropa que normalmente yo uso en Europa, porque aquí la gente nomás se me queda mirando, me pongo mis pantalones bien brillosos y se me queda, ¿y esta payasa dónde va? Pero es que en Europa, cuando yo fui en el verano, fíjate que la gente, la ropa, la moda sí es muy diferente, como esos pantalones bien, bien flojos de aquí, al último bien entubados, ¿no? Sí. Y es muy diferente y aquí no atrae mucho, pero en otros lugares sí. Lo vemos muy exuberante. ¿Y esto, pues, qué, a dónde va? Sí, ¿salir del circo? Y la moda, de hecho, comienza en Europa todo el tiempo. Y a veces, muchas veces ve uno los estilos y la mayoría sí están bien, pero a veces hay cosas raras que la gente aquí posiblemente no las usas. O lo que usan los modelos en los fashion shows. Es algo que realmente no ves a una persona en el mall. Sí, exactamente. No lo ves, son cosas que dices, ay, Lady Gaga, ¿no? Pero muy interesante. Entonces quedamos en el acuerdo de decir que no todo lo que es lo que está de moda quiere decir que le acomoda. Ándale, exactamente. Está como los zapatos, hay unos zapatos que están muy caros y te andan calando, sí, todo el tiempo. Y le calan los juanetes. Ay, pero son de marca. Pero son de marca. Exactamente, sí, te está doliendo, pero andas cargando bueno, pero a veces lo bueno te puede lastimar el pie. Ahora sí, como dicen por ahí, no, lo bueno sale caro a veces. La belleza cuesta, No, yo prefiero andar cómoda y andar relajada y andar contenta con la ropa que esté usando, no importa si es de marca o si no es de marca, mi gente. A mí lo que me interesa es andar, viva la comodidad. La verdad que sí, pero fíjense que hay algo que no sé si es, anda de moda o algo pasajero, eso de los muchachos tener quinceañeras. Pues entonces sería quinceañeros. Ay, pues eso. Fíjate, no sé si cómo va todo ese rollo. Bueno, por ejemplo, mi hijo este mes cumplió años. Le dije mi quinceañero, ¿verdad? Obviamente no le gustaba el concepto de quinceañero. Que, por cierto, un saludo. Los quiero mucho a mi hijo y a mi hija, Lance y Lian. Y
Pero de hecho, pues sí, se oye un poco raro, pero hay muchos niños que obviamente no se les celebra. Y eso es algo injusto, ¿no? Porque así como celebran quinceañeras, pues también debería de haber, quizás no con el concepto de quinceañero, quizás, a lo mejor puede ser con otro concepto el nombre, o igual, ¿qué tiene quinceañeros? Pues total, que le hagan una fiesta. De todas maneras, le celebramos a mi hijo su fiesta con sus amigos, nos las pasamos muy bien, y pues de alguna u otra manera se le celebra. No, pues sí. Y aparte, a lo mejor no hay tanta atracción por esa fiesta, porque por lo que representa, por ejemplo, para los latinos, que es para una mujer presentar a las hijas en sociedad, ¿no? Entonces ahí sería un rollo. Pero bueno, hay una persona que... Alexis. ¿Qué? A ver, cuéntanos, porque que Alexis, estoy ansiosa, por favor. Alexis es un muchacho que si quiere su quinceañero. Quinceañero. Pero pues es que va a ser quinceañero, pero no puede tener una quinceañera, va a tener un quinceañero. Es lo mismo, ¿no? Ay, bueno, no ya sé. Le salió. Pero bueno, Alexis nos tiene todos los detalles aquí en nuestro segmento No te claves. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Los saluda su amigo Gabo Lero Lero, su mero mero reportero. Y pues como yo no tengo la necesidad de estar a la moda ni a la vanguardia, y como ya lo dijo mi amiga, mi compañera, mi colega, la Gali, que, por cierto, le mandamos un besote. La que es bella. Pero como en este caso yo, sería guapo. Porque bellas, solamente las damas. Las tradiciones, por muy raras, que así parezcan. Alexis es un niño, como todos los demás, de su edad. Pero con la ilusión de presentarse, ahora sí, que ante la sociedad, como todo un hombre, que deja de ser un niño, en la celebración de sus 15, al estilo muy chilango. La mamá de Alexis, Yolanda Uribe, quien fue quien incitó y apoyó a su chamaco para que todo esto se llevara a cabo. La mamá del quinceañero. Él empezó con que quería una fiesta de 15 años y, bueno, habiendo las posibilidades y, pues, empezamos a hacer los planes y ahorita todo está saliendo bien y esperemos que todo nos salga bien y próximamente los esperamos a todos. Además de que ella misma se inspiró para poner estos pasos de cumbia, merengue y salsa, que no nada más Alexis y sus damas disfrutarán, sino todos los asistentes a su fiesta. Pues la verdad sí, ahorita estamos practicando y los pasos están un poco complicados. Entre comillas, ningún vals, ¿ok? Solo es un bailecito sorpresa y eso es todo, pero sí... Yo soy la que les estoy enseñando y la que les pedí de favor. Por así decirlo, cuando estamos los cinco aquí en medio, para los seis pasos, seis y seis. Y espérense porque va a haber otra cosa sorpresa, pero eso sí nadie lo sabe, solamente Alexis y yo. Vamos a ver, esperemos y luego les pasamos todo al costo. Las damas comentaron que fue un honor recibir la invitación a formar parte de este baile sorpresa y agregaron: estoy esperando en agarrar a Alexis como un chambelán porque ha sido mi amigo desde hace muchos años y espero que él también me haga el favor de estar en mis 15 años como yo le ayudé a él. Yo también, porque... nomás lo he conocido por un año, pero siento como si lo he conocido por más años. Al final, Alexis y su mamá se despidieron de Me Vale, ya que tenían que continuar con su ensayo. Eso sí, no sin antes hacer la invitación a dicha pachanga. Bueno, pues les agradezco mucho a los del programa de Me Vale por habernos tomado en cuenta para esta situación, por ejemplo, acerca del quinceañero, que vamos a llamarle solamente una simple pachanga. Muy agradecida con todos ustedes y los esperamos aquí a todos. Y ya lo vio usted, mi gente. Las tradiciones se siguen cumpliendo, por muy raras que así parezcan. Mito
o coincidencia, juzgue usted. Y reportando para Me Vale, lo saluda su amigo Gabo Lero Lero, su mero mero, reportero.